Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, diciembre, el mes más hermoso del año, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, la alegría del nacimiento de Jesús. La alegría del nacimiento de Jesús. Recordemos que su encarnación la celebramos el 25 de marzo, pero su nacimiento, el nacimiento, 25 de diciembre, hermanos y hermanas. Vivamos intensamente este mes. Dejémonos inundar por la alegría del Verbo de Dios que se hace carne y habitó entre nosotros. Lancemos puentes, amor, amistad, reconciliación, hermanos y hermanas. Lancemos puentes, que no haya un corazón enemistado en este hermoso tiempo de Adviento que ya comienza mañana, primer domingo de Adviento. Que no haya enemistad, que no haya discordia, resentimiento, no, perdón, reconciliación, amistad, solidaridad. Recordarles, hermanos y hermanas, la colectica que hacemos siempre en este mes de diciembre. Ayer olvidé darles nuestro número de cuenta. Mi cuentecita personal en el Banco Popular, 755-957-206. 755-755-957-957-206-206. 755-957-206, cuenta de ahorro, José María Guerrero, Banco Popular. Pongan ahí su donación para los muchachos y muchachas que colaboran con nosotros en este programa, su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Primer sábado del mes de diciembre, el mes más hermoso del año, cómo no recordar el cenáculo, el rezo de los cuatro misterios, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Acompañemos la vida de Jesús, hermanos y hermanas, con María Santísima, el ser humano que más conoció la vida íntima de su Hijo. La vida íntima del Verbo de Dios, María Santísima, que lo tuvo 9 meses en su vientre, que siempre se mantuvo unida a la voluntad del Padre juntamente con su Hijo. Vivamos el cenáculo, hermanos y hermanas, una plataforma espiritual sumamente poderosa. Queremos lograr prontamente, hermanos y hermanas, el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana como una primera plataforma para algo aún mayor, que es la adoración perpetua. Pero queremos, hermanos y hermanas, lograr esto ya. No es difícil. Todos los sábados de cada mes bastan 3 personas. El Santísimo expuesto en el altar mayor de la parroquia, de la capilla. 3 personas pensando en Moisés, a Aarón, su hermano, y Hur. 3 hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Decidamos nosotros, hermanos, hermanas, el curso de la historia, con la adoración perpetua, con el rezo del cenáculo. Y para el cenáculo, repito, bastan 3 personas. Bastan 3 personas, hermanos y hermanas,
para el resto del cenáculo. Entonces animémonos, démonos prisa, aceleremos la historia, no perdamos el tiempo, hermanos, hermanas, el mundo está entenebrecido por el pecado, por su lejanía de Dios. Si nosotros mantengamos siempre la vela encendida, mantengamos siempre los brazos en altos, seamos como las cinco vírgenes sensatas, sabias, prudentes, que tenían el gas, tenían su vela encendida cuando llegó el novio. Démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Yo espero, hermano, que tú hayas hecho algo para que el cenáculo ya esté instituido en tu parroquia. Instituido en tu parroquia todos los sábados, 6 de la mañana, Santísimo expuesto, el rezo de los 4 misterios. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Repito, el mundo está entenebrecido por el pecado. Hay mucha maldad, hay mucha perversidad. Queremos acercar la humanidad a su fuente. Y la fuente de la humanidad no es el capital, no es el dinero, no es el poder. La fuente de la humanidad es la luz, Dios. Bien, hermanos, hermanas, vamos nuevamente a retomar este versículo hermoso del capítulo 8 de la carta a los Romanos 17, sobre todo la parte C, que dice: si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados. Si Pablo no está hablando de la esperanza escatológica, del ver a Dios cara a cara. Como somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Coheredero de Cristo, pero dice Pablo, si compartimos sus sufrimientos. Hermanos, hermanas, Pablo tiene esto bien claro, absolutamente claro, y él lo vivió y lo predicó así. No podemos participar de la gloria de los hijos de Dios. No podemos participar de la gloria de la resurrección si al mismo tiempo no participamos de los sufrimientos de Cristo. Y se refiere realmente Pablo a los sufrimientos que tenemos en nuestro ciclo vital. Sufrimiento ocasionado por una enfermedad, el sufrimiento ocasionado por la predicación del Evangelio, el sufrimiento ocasionado por personas que gratuitamente nos odian, nos rechazan, nos hacen daño. Aceptar todo esto es lo que llamamos la dimensión martiriológica del discipulado. No huyamos, hermanos, hermanas, del sufrimiento. Cuando llegue, aceptémoslo y vivámoslo unidos a la pasión de Cristo. Cuando llegue el sufrimiento a tu vida, acéptalo, vívelo unido a la pasión de Cristo, en la paciencia, en el amor, en el perdón cuando alguien te inflige ese sufrimiento. El sufrimiento puede venir por una enfermedad, pues aceptamos eso, no hay que perdonar a nadie. La enfermedad es algo natural que ha venido, una disfuncionalidad de mi cuerpo, de mis órganos. Pero el sufrimiento puede venir de alguien que me hace daño, que me inflige sufrimiento. Aquí sí se exige el perdón. Entonces, hermanos, hermanas, no pretendamos la resurrección, la gloria, la felicidad de los hijos y de las hijas de Dios sin pasar por los sufrimientos de Cristo. Por eso dice muy bien Pablo que vamos a ser herederos de Dios, coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, la pasión de Jesús, el dolor de Jesús. Y Jesús nos da, por eso hablamos tanto, hermanos y hermanas, de la dimensión de internalizar la dimensión martiriológica de la pasión. Jesús nos da la clave, hermanos y hermanas, para vivir correctamente el sufrimiento infligido por los demás. Jesús nos da la clave para vivir correctamente el sufrimiento infligido por los demás.
¿Cómo se comportó Jesús? Paciencia, amor, perdón, silencio. ¿Cómo se comportó Jesús ante el sufrimiento infligido por los demás, por los judíos, por los romanos? Paciencia, amor, perdón, silencio. Paciencia, amor, perdón, silencio. Ayúdanos, Jesús, a internalizar esta dimensión martiriológica del sufrimiento para participar también de tu gloria. Y ayúdanos, oh amado Jesús, a instaurar pronto en todas las parroquias y capillas de tu iglesia que peregrina en República Dominicana el rezo del cenáculo y la adoración perpetua. Bien, mis hermanos y mis hermanas, adoremos a Jesús, nuestro Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos hace partícipes de su naturaleza divina y nos hace partícipes de su Abba, y con sus mismos sentimientos nos dirigimos al Padre Eterno, con su Abba bendito y alabado. Adoremos a Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice
el planeta Tierra, nuestra casa común, y bendice a cada ser humano que la habita.